Muy buenas noches, ¿qué tal están? ¿Qué tal, señores? Muy buenas noches. Lo primero, antes de todo, agradecerles que una vez más nos dejen colarnos en sus casas. Además, a estas horas de la noche y en un día tan señalado, tan especial como este. Pero si es que, Javi, ya, si es que somos parte de la familia. Y por eso estamos pensando en que el año que viene yo creo que nos deberían de reservar un hueco en sus hogares y reservarnos una silla en una de sus mesas. A ver, vamos a centrarnos. Será por sillas. Tú has visto todas las sillas que tenemos aquí. ¿Ustedes en sus casas qué opinan? Sí, sí, sí. La verdad es que yo creo que si se dan prisa, todavía pueden llegar a cenar con nosotros. Porque además yo creo que estamos un poco solos. Y además, por sitio, fíjate, no va a ser. Sí, lo estoy pensando. Porque es que se me está ocurriendo que esto podría ser una perfecta imagen metafórica de lo que sería la despoblación. Porque nuestros pueblos, sin su gente y sin sus vecinos, pues serían lo mismo que un auditorio sin público. Sí, es lo típico que lo tienes todo prácticamente preparado. Pero sin embargo, falta lo más importante, lo que da sentido a la vida. Bueno, y ahora, visto esto, ¿qué vamos a hacer? Porque no me digas que después van a coger y van a pegar ahí al público con Photoshop de eso. Porque, a ver, una cosa es que en la tele haya cosicas de mentirijilla y otra cosa, para mí ya sería esto, ¿eh? No, 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 yo creo que no. Pero, de todas maneras, espera, Miriam, calla un momento. ¿Qué se escucha? Yo creo que es música, ¿no? Música, son... además, espera, espera, se espera, está espera. Acercando. Son... son dulzainas. Dulzainas. ¿Sí? Pero bueno, dulzainas. Pero bueno, pero qué inventes este, ¿no? Como diría Sarita Montiel. Bueno, sí, sí. Bueno, de hecho, es que están allí, así que pasad, pasad. Id entrando aquí con nosotros, id tomando asiento. Pues creo que es muy sencillo, Miriam, pero ¿qué hacemos hoy tú y yo aquí? Presentar la gran final del concurso El Pueblo Más Bello. Pues ahí lo tienes, Miriam, son los vecinos de los pueblos finalistas. Oye, ¿y han venido todos? Que yo el tema de los pueblos me lo tengo muy controlado y depende de cómo sean de grandes, lo mismo hasta nos sobran butacas. Que no, hombre, no, Miriam, que no, que ha venido solo una representación de cada pueblo y como son 18 pueblos... Tranquila, tú tranquila. Bueno, ya veremos. A ver, 9 provincias, 2 pueblos por provincia. Uno de la categoría de pueblos grandes y otro de la categoría de pueblos pequeños. A un total de 30 personas por pueblo. Pues eso, Miriam, que ahí lo estamos viendo, que te sale un pico, ya te lo digo yo. Ya me he robado la gran oportunidad para hacer Diana Zafata del 1, 2, 3, con lo que he soñado yo con ese momento, Bueno, ¿eh? Bueno, ya tendrás tiempo de ser azafata del 1, 2, 3, mientras vamos a disfrutar juntos con todos nuestros amigos que hoy aquí nos acompañan. Bueno, y vamos allá. ¿Cómo están los ánimos en el patio de butacas? Pues ¿cómo van a estar, Miriam? ¡A ver, que se les oiga! ¡Así, así nos gusta! ¿Cómo están? ¿Cómo están, Javi? A ver. Están fenómeno, pero yo estoy convencido de que además estar de maravilla... Están expectantes y muy nerviosos por lo que pueda pasar esta noche. Pero sí, van a seguir todavía ustedes un poquito más, porque antes ya de comenzar definitivamente con la dinámica de esta gran final, vamos a recibir las palabras de una persona muy especial.
Y una persona que además trabaja sobre todo por mantener nuestra autonomía local, que ya saben ustedes que también para nuestros pueblos es muy, pero que muy importante. Nos estamos refiriendo a don Alfonso Polanco, presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias. ¡Aplauso fuerte también para él! Yo, en primer lugar, quiero daros las gracias, ¿no?, y la bienvenida a todos. Intentar, dentro de lo que es un discurso pues institucional, hacerlo lo más divertido, lo más ameno y lo más cercano a todos vosotros. Para mí es un enorme placer ver este recinto lleno de paisanos castellanos y leoneses, de representantes todos del mundo rural. Y, sin embargo, este mundo rural, que a veces es denostado, pues es la base de nuestra querida tierra, la piedra angular de lo que somos y una parte primordial, sin lugar a dudas, de lo que seremos en el futuro. Por lo tanto, un papel muy importante el que juegan los pueblos en nuestra comunidad autónoma. Quería dar las gracias también, las gracias a Radio Televisión Castilla y León por promover junto a Iberdrola, a BBVA, a Bodegas Arzuaga, este original concurso con el que se pretende distinguir al pueblo más bonito de Castilla y León. Un reconocimiento que, lejos de fomentar la competición o la rivalidad entre municipios, ha logrado realmente algo maravilloso. El hecho de darnos a conocer a los que tenemos la suerte de habitar en esta maravillosa tierra todos esos rincones tan bonitos. Mediante las campañas promocionales organizadas por las 7, los espectadores hemos podido visitar 160 localidades sin movernos del sofá. Hemos disfrutado desde sus maravillosos paisajes a sus fiestas más tradicionales, pasando por su patrimonio arquitectónico, sus mejores productos gastronómicos y su activo más importante, que sois todos ustedes, la gente de Castilla y León. Creo, sinceramente, que será difícil encontrar una acción publicitaria con mayor repercusión que este concurso, ya que no solo ha servido para redescubrir algunas localidades más conocidas con nuevos rincones, nuevos detalles, sino también para maravillarnos con lo mucho y bueno que otras, que no lo son, pero tienen también y poseen magníficos rincones. Y aunque los 2.248 municipios de la región tienen suficientes argumentos como para poder ser merecedores de esta distinción, la elección se realizará entre las 18 localidades que habéis llegado a esta fase final, entre las 160 que tomaron partido al inicio. Localidades que habéis luchado en buena lid para haceros con el galardón, que supone un apoyo muy importante tanto a la imagen, para aquellos que lo logren, como al trabajo que han desarrollado los vecinos de la localidad para hacerlo realidad. Pero también supone, al menos desde mi punto de vista, debe suponer un reto, el reto de estar a la altura del premio, manteniendo la ilusión de sus vecinos por trabajar para aprovechar esta ventana al exterior que supone ser declarado pueblo más bonito de Castilla y León. Y pensar también en qué proyectos pueden crecer a su abrigo, mejorando en consecuencia la calidad de vida de todos sus vecinos. Y es que ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que residen en nuestros pueblos es precisamente algo en el que todos tenemos nuestra responsabilidad. Y cuando digo todos, digo instituciones, digo empresas, digo asociaciones y colectivos, que estáis muy comprometidos, y digo también los particulares, que tenemos que aportar nuestro granito de arena para conseguir que la vida de nuestros pueblos merezca aún más la pena. Iniciativas como esta deben servir para que nos demos cuenta de que el mundo rural tiene mucho que decir, porque si les dotamos de las mismas herramientas de las que disponen los grandes municipios, mucha gente no se plantearía marcharse de allí e incluso, posiblemente, alguno de los que se fueron quisiesen volver. Como presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, pero, por supuesto, como alcalde de Palencia y como castellano y leonés, os digo que tenemos un compromiso firme con el mundo rural. Somos muy conscientes que, como decía antes, si hemos llegado a ser lo que somos hoy en día es gracias a los pueblos y a la gente como vosotros que residís en ellos.
y que vamos a seguir peleando porque podéis contar con los mismos, para que podáis contar con los mismos servicios que existen en las ciudades y que además estos se presten en las mejores condiciones. En definitiva, para garantizar que cualquier castellano y leonés, resida donde resida, elija el proyecto de vida que elija, pueda hacerlo en iguales condiciones, que pueda elegir el municipio donde vive. Y ahora, después de reiteraros mi compromiso personal y profesional con todos vosotros y con vuestros municipios, ¿qué me queda? Pues desearos suerte y que gane el mejor. Gracias por escucharme y feliz Navidad a todos. Claro que sí, presidente. A seguir trabajando por nuestros pueblos, por nuestros vecinos, que merecen la pena. Una gran oportunidad esta, la de poder acercar nuestros pueblos a través de la pequeña pantalla. Y también, como no, a partir de ahora también los vamos a invitar a visitarlos, porque ya nos han dejado la boca abierta para adentrarnos ya en nuestro medio rural. Además, merece la pena. Pues claro que sí. Bueno, y a ustedes en sus casas. Empezábamos diciéndoles que esta noche estábamos solos. Pues como ven, todo formaba parte del juego, porque además de contar, ya lo han visto, con el mejor público, se han venido a acompañarnos nuestros compañeros de cada una de las delegaciones de Castilla y León Televisión. Y como les vemos, como se suele decir en esto del argot periodístico, ya están también ahí empotrados en sus respectivas provincias. Pues vamos a ver qué nos cuenta cada uno de ellos. Vamos allá. Y si te parece bien, vamos a empezar por Palencia. Laura Lombraña, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, compañeros. A lo largo de todos estos últimos meses, ha habido ahí un concurso importante, un concurso y un proceso que se ha llevado a cabo en las delegaciones provinciales. Y es que además, fijaos, porque Palencia ha sido la provincia de Castilla y León más participativa. Presentaron candidaturas 47 pueblos y hoy aquí estoy con Palenzuela en la categoría de los pueblos de menos de 1.000 habitantes y con Aguilar de Campo en la categoría de 1.000 a 10.000 habitantes. Y vienen pisando fuerte con el objetivo de convertirse en el pueblo más bello de Castilla y León. Y donde también han estado las votaciones muy, pero que muy reñidas, ha sido en Zamora. ¿No es así, compañero? Efectivamente, Laura, nosotros también tuvimos la suerte de poder disfrutar y encontrar y buscar el pueblo más bello de Zamora. Participaron 17 pueblos, 9 en la categoría de menos de 1.000 habitantes y 8 en la categoría de más de 1.000 habitantes. Y descubrimos parajes, descubrimos paisajes y descubrimos, sobre todo, personas, la gente como la de Villar de Ciervos, que opta a la categoría de mejor, de pueblo más bello en menos de 1.000 habitantes, o la gente de Fermoselle, que opta también a la categoría de pueblo más bello de más de 1.000 habitantes. ¿Habéis visto el ánimo y las ganas que hay por aquí y, sobre todo, la ilusión? Eso, que sigamos así, ¿cómo no? Y vamos, yo creo que la gala va a estar mucho, mucho más que animada y esto, chicos, no se podía haber explicado mejor. Sí, nosotros vamos ahora a aclarar algún detalle. Como ya saben todos ustedes, hemos comenzado a emitir este programa de manera semanal, todos los miércoles a las 11 de la noche, donde hemos ido descubriendo lo mejor de cada pueblo de Castilla y León. Así que yo ahora hago aquí una pregunta. ¿Os apetece ver un resumen con las mejores imágenes del programa? Nos ha quedado claro, así que a continuación les hemos preparado un vídeo para que vean lo mejor, pero lo mejor de nuestros pueblos. Así que, como se suele decir en estos casos, estos son los finalistas en la categoría de pueblos pequeños. ¡Un aplauso para ellos! En pleno campo charro, el entorno de Bogajo está bañado por encinas y robles. Una dehesa muy particular que ofrece parajes únicos donde reinan las vacas moruchas y las ovejas. Sus calles conservan las construcciones tradicionales de piedra y barro. Y, por cierto, tienen un queso y un jamón para chuparse los dedos. Cuna de Castilla y en la comarca de la Arlanza, Covarrubias está en plena ruta del Cid. Sus sabinares son los mejores conservados del planeta. Entre su patrimonio está su imponente colegiata, que conserva un órgano del siglo XVII, al igual que las artesanías de barro. Un recuerdo obligado para el visitante. Hablar de guisando es hablar de naturaleza.
Esta localidad abulense, en la cara sur de la Sierra de Gredos, goza de un microclima y un entorno privilegiado plagado de robles y castaños. Excepcional para los deportes y el ocio de montaña. Emblemático es su Nogal del Barraco, un ejemplar único, tanto como sus viviendas encaladas, sus calles en cuesta y tan estrechas que hasta los tejados se besan. Su apariencia terracampina de secano esconde una realidad muy diferente, de regadío, de pinares y de fauna en torno al río Voltoya. Este bello pueblo debe su fundación al caballero burgalés que le da nombre y su grandeza al cardenal Diego de Espinosa. Su palacio es de visita obligada para el turista, que no puede marcharse sin probar su deliciosa torta. Bañada por los ríos Arlanza y Arlanzón, entre frondosos bosques con chopos y viñedos, Palenzuela cuenta con una fructífera huerta. Su producto estrella es la cebolla horcal, ingrediente de la famosa morcilla de Burgos. De sus familias nobles, conserva casonas de piedra con impresionantes escudos de armas. Las ruinas del castillo y del monasterio gótico convierten cualquier visita en algo inolvidable. A la vera del embalse de la Cuerda del Pozo, su masa de pinares es una de las mayores de España. Sus vecinos han vivido siempre de la madera, la ganadería y la micología. Su puente sobre el río Duero invita al baño en zonas recreativas ideales para disfrutar en familia. El pueblo nace alrededor de la iglesia de San Juan Bautista y su entorno es ideal para la pesca de la trucha. Aquí la degustan en caldereta, igual que el cordero. Situada entre la cordillera cantábrica y los Montes de León, adornado de robles, castaños y encinas, San Facundo es ideal para disfrutar del senderismo. Cuenta además con una piscina fluvial de las más concurridas de la comarca. Su arquitectura rural de piedra, madera y pizarra presenta además una peculiaridad: no tiene ni un solo cable a la vista. Mires donde mires, San Facundo es un pueblo de postal. Tiedra crece a las faldas de su castillo y conserva el trazado irregular de sus calles. Su ubicación en planicie lo hacen ideal para disfrutar de las estrellas. Por eso, cuentan con un observatorio y un planetario que atraen a turistas de todo el mundo. Aunque sus habitantes han vivido siempre del cereal, los nuevos cultivos de lavanda han convertido su paisaje en la Provenza española. Su repostería y sus hojaldres son también parte de su encanto. A los pies de la Sierra de la Culebra se encuentra Villar de Ciervos. Su casco urbano presenta una arquitectura tradicional con peculiares calles en curva. Ver amanecer en Villar de Ciervos es un espectáculo único, como lo es también contemplar al lobo ibérico en la mayor concentración de toda la península. Su gastronomía y su playa fluvial, con merendero y embarcadero, son ideales para el ocio. Bueno, y qué maravilla, ¿eh? ¿Cuánto, pero cuánto patrimonio? Sí, y a mí eso es lo que me gusta, la gastronomía, porque hemos visto ese jamoncito, ese quesito que tenían una pinta, claro, la verdad, espectacular, además para estas horas, fenómeno, ¿eh? Claro, y esos mantecados, y bueno, que como sigamos, sí, pues que no acabamos. Y que además es que hoy los protagonistas pues son ustedes, que están ahí sentados, uh-huh, y nos vamos a seguir con nuestros corresponsales, en este caso nos vamos a ir hasta la provincia de Burgos, porque con esos pueblos está nuestra compañera Irene Rodríguez. Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, compañeros? Supongo pues que esté rodeada también de mucha gente que haya participado con nosotros en el programa, ¿no? Pues sí, la verdad es que los dos pueblos de Burgos que compiten, tanto Covarrubias en la categoría de pueblos pequeños, ahí los vemos, como Espinosa de los Monteros, que compite dentro de la categoría de pueblos grandes, ahí los vemos. Mucha suerte a ambos, por cierto. Se han volcado cuando la tele ha llegado a grabar su pueblo, y una de las señoras que lo sabe bien esto es Marisa. Sí, efectivamente. ¿Sí? Marisa llega de Espinosa de los Monteros y es experta en patrimonio, ¿verdad?
Bueno, sé un poquito. La verdad es que soy de Espinosa de toda la vida. Tenemos, después de la provincia de Burgos, el pueblo, la villa que más monumentos tiene, y era obligado conocer todos estos monumentos y explicárselos a la gente. Y lo más importante es que todos los vecinos os habéis volcado, ¿no? Cuando llegó la tele a vuestro pueblo. ¿Qué hicisteis? ¿Cómo lo vivisteis? Bueno, pues tomamos parte de varias asociaciones. Asociaciones de danzas El Cuébano, primero la alcaldía, gente que sabía cosas de gastronomía, se puso a hacer demostraciones, la Asociación Cultural Cuna de Monteros, que es de teatro, en fin, no sé, seguro que me dejo alguna, pero bueno, pues todo lo que pudimos y todo lo que estuvo en nuestras manos intentamos hacer. Bueno, pues Marisa, muchísima suerte, y donde también disfrutaron de lo lindo grabando El Pueblo Más Bello fue en León, María de Miguel. Así es, compañera, y la verdad que lo hemos disfrutado la mar de bien. Tenemos varias razones por las que El Bierzo y León son catalogados como Patrimonio de la Humanidad. Primero, porque pasa el Camino de Santiago, y lo segundo, las médulas, Patrimonio Histórico-Cultural. Pero lo que sí que es patrimonio son estos dos pueblos, Villafranca y San Facundo. ¡Un aplauso! ¿Cómo se nota que aquí los bercianos son bercianos de corazón, y ser berciano es una actitud, ¿verdad? Sí, María, quédate con este dato. Aquí está el 100% de la población de San Facundo que ha venido a recoger este premio, y ya era inteligente el toro cuando decía que no se puede morir sin visitar San Facundo. Claro que sí. Una población de 16 personas, así que 16 personas movilizando prácticamente todo el Bierzo. Pero también tenemos a Villafranca, y Villafranca también es una gran joya. Bueno, creo que sí, un conjunto histórico desde 1963 y un río de peregrinos, una villa acogedora entre dos ríos, un conjunto histórico fabuloso, no desmerecedor del patrimonio. Oye, José Manuel, natural. Yo creo que tú me estás dando la chapa, ¿no? Porque la tienes aquí la puesta. La chapa de Villafranca. Que se noten esas chapas de Villafranca, chapa de Villafranca, y que vamos a repartir a continuación. ¿Qué os parece, compañeros? Bueno, pues muchas gracias, Irene, muchas gracias, María. Si os parece, llega uno de los momentos especiales de la noche. Vamos a conocer el resultado en la categoría de pueblos pequeños, es decir, en la categoría de pueblos de 1.000 habitantes. Así que muy atentos a la pantalla. Vamos a ver un gráfico en el que esos pueblos de menos de 1.000 habitantes, vemos que tenemos ahí gráficos a ciegas. Y vamos a ver los resultados, porque aquí, como vemos, hay sobre todo un claro ganador, con un 24,4% de los votos. Y ahí poquito a poquito se han quedado, con muy poquita diferencia, el tercero y el segundo pueblo, con un 14,4% y con un 16,8%. Pero también te voy a decir, y a ustedes también, que detrás de esos porcentajes se podría esconder cualquiera de los pueblos, porque los últimos días hemos recibido muchísimos, pero que muchísimos votos. Eso es lo típico como en el colegio, ¿no? Que te mandan los deberes y lo dejas todo para el último día. Bueno, pues esto ha sido parecido. Las últimas horas se han recibido muchísimos, pero muchísimos, sí, muchísimos votos. Incluso, vamos, que se podría decir que se han podido llegar a producir sorpasos. Creo que la verdad es que esta palabra que se ha inventado aquí nuestro guionista, en lugar de poder decir eso de adelantamientos inesperados o algo así, pues bueno. Lo que quiere decir Miriam es que parecía que iba a haber claros ganadores, pero al final esas votaciones de última hora lo han cambiado todo. Por lo tanto, en las últimas horas ha podido pasar de todo. Y es que hay que decir que ella, vamos a estar atentos a lo largo de la noche, porque es muy buena generando suspense, ¿eh? Gracias, gracias. Y más, lo vas a ver, porque vamos, esta va a ser la noche del suspense. Ya lo sé. Bueno, pues vamos a continuar, porque vamos a seguir con ese suspense, con esos nervios, con esa intriga, con esa emoción, que no nos falte esta noche. Y vamos a irnos ahora también al público a saludar a nuestro compañero, a Samuel Senovilla, que viene desde Ávila. Buenas noches. Buenas noches, Miriam. Buenas noches, Javier. Pues aquí la verdad es que estamos muy, pero que muy bien rodeados. Por aquí me acompaña la Sierra de Ávila con Guisando, y por aquí el Valle del Alberche con Burgondo. Y claro, veíamos esos porcentajes y, entre todo, pues teníamos que tener mucha esperanza. Esperanza, por aquí, por favor. Esperanza que además viene de color verde esperanza, porque yo creo que tenéis bastante confianza, ¿no?, en lo que pueda pasar esta noche. Hola, buenas noches. Bueno, tenemos confianza, y si no llegamos a ser los finalistas, o sea, pues también tenemos muchísima ilusión, porque hemos llegado a la final y hemos participado y hemos colaborado con todos. Eso es, y habéis dado a conocer a vuestro pueblo, que es lo importante, ¿no? Supongo que estaréis un poquito nerviosos ahora, después de ver esas gráficas ciegas.
Bueno, sí, estamos nerviosos, pero también tranquilos. Estamos nerviosos porque si, a ver quién es el finalista. Y tranquilos, pues porque, como te he dicho, hemos llegado a la final, hemos participado y hemos dado a conocer nuestro pueblo. Bueno, pues ahora hay que conocer al resto de pueblos de Castilla y León, que son tan bonitos. Bueno, un poquito menos, yo creo, que guisando. Así que vamos a ir a ver a una provincia vecina, que es la de Salamanca, y vamos a ir a ver a Víctor. En Salamanca tenemos municipios, tenemos pueblos absolutamente preciosos, y hoy estamos representados por dos de ellos, dos pueblos importantes. Uno de ellos es conocido por todos ustedes internacionalmente, es La Alberca, y otro de ellos, uno de los que más ruido y más está animando en esta fantástica noche, que es Bogajo. ¿Han visto ustedes? No les miento, desde luego, Y tenemos con nosotros a una persona de Bogajo, a una persona que nos va a contar exactamente por qué tienen que ir ustedes a Bogajo a ver, a disfrutar. ¿Qué tenéis en Bogajo para que podamos ir a visitar, para que no se lo pierda nadie? Present. Pues mira, es un pueblo muy especial, es muy pequeñito, pero es muy especial. Tiene, bueno, una iglesia, tiene... La mejor gastronomía que lo hemos visto. Sí, tiene un restaurante muy bueno. Tiene de todo. Tiene de todo, la verdad que sí. Pero bueno, pueden ir a visitarlos, aunque es muy pequeñito, pero es muy especial. Exactamente, con eso nos quedamos, con que es muy especial. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que nosotros, compañeros, tenemos que continuar con el concurso, porque llegamos a otra parte fundamental. Ya sabemos esos porcentajes. No vayas tan rápido, porque antes de ir desvelando el resto de los porcentajes, cómo no, vamos a conocer a los siguientes clasificados y, por tanto, finalistas. También que suene fuerte ese aplauso. Un aplauso. La Villa de las Tres Culturas, cristiana, judía y morisca, rezuma historia en el entramado de su casco histórico, su muralla, sus palacios y sus jardines renacentistas. Ágreda tiene unas vistas privilegiadas a la Sierra del Moncayo. Cuenta con la mayor alineación de castaños de Indias de toda Europa y su clima es ideal para las setas. Aunque si hay un producto típico de su gastronomía, este es el cardo rojo. Si decimos que huele a galleta, se sabe que hablamos de Aguilar de Campo. Con su maravillosa plaza porticada, sus casas solariegas y palacetes con más de 100 escudos y blasones. Pero además, estamos en la capital del románico y en un entorno natural privilegiado, donde sus cortados de paredes verticales permiten contemplar el majestuoso vuelo de los buitres. En el Valle del Alto Alberche y a las faldas de la Sierra de Hoyocasero, Burgohondo presenta un hermoso enclave con su arquitectura tradicional de piedra y madera. Su barrio antiguo rehabilitado, con su peculiar plaza con graderío y su abadía, son una delicia para vecinos y visitantes. Pero si hay algo delicioso de verdad en Burgohondo, son sus famosísimos melocotones. Pocos pueblos se encuentran tan cerca de enclaves tan únicos como el de Ojo Guareña, de piscinas naturales o incluso de una estación de esquí. Espinosa cuenta también con palacios y casonas con escudos y blasones que permiten una fascinante ruta heráldica. No en vano, sus habitantes han tenido durante años la exclusiva de ser la Guardia Real Española, los custodios de los reyes de Castilla. Hablar de Fermoselle es hablar del Parque Natural de Arribes del Duero, de miradores con unas vistas espectaculares y de su zona de especial protección para aves. Su microclima nos regala excelentes vinos y aceites. Las calles de Fermoselle esconden sus famosas 1000 bodegas y decenas de sorpresas y monumentos espectaculares como sus iglesias o el castillo de Doña Urraca. Los castañares de la Sierra de Francia nos dan la bienvenida a La Alberca. La cultura de la castaña es ancestral y su tradición turronera se remonta a sus orígenes árabes. Aunque para cultura, la del jamón ibérico. Y para tradiciones, la del marrano de San Antón. Alimentado y liberado por las calles del pueblo o por su famosa Plaza Mayor. Unas calles en las que predomina una arquitectura propia e inconfundible, la casa típica serrana.
Inmersa en un mar de pinares, Portillo se une con su arrabal exterior gracias a una calzada romana muy bien conservada. Su impresionante castillo presume de altura y de vistas espectaculares. Una gran muestra de su patrimonio cultural son también los oficios tradicionales ligados al pinar, como los resineros o los piñoneros. Y también los reposteros, con unos mantecados que se devoran por cajas. Sepúlveda está en el Parque Natural de las Hoces del Duratón. Conserva un gran pasado medieval, con varias iglesias románicas y un casco histórico con calles empedradas y hermosos rincones. Sepúlveda luce la piedra rosa típica de la que aún trabajan sus maestros canteros. La joya gastronómica sepulvedana es, sin lugar a dudas, el cordero lechal asado en horno de leña, que se puede degustar en cualquiera de sus figones. La Puerta del Perdón de Villafranca del Bierzo ofrece a los peregrinos la posibilidad de ganarse las indulgencias plenarias. Su colegiata es visita obligada y recorrer sus calles es toda una clase de historia del arte al aire libre. Impresionantes son también las vistas desde Villafranca a los Ancares y un ciprés, el de la Anunciada, con más de 500 años de antigüedad. Fijes. Lo cierto es que en Castilla y León tenemos lo mejor de lo mejor. ¿Sí o sí? ¿A que sí? ¡Sí! ¿Cómo se viene siempre arriba, Miriam? Pero es que la verdad es que tiene toda la razón. Eso sí, suponemos que probablemente grabar en estos pueblos, que tienen más de 1.000 habitantes, o pueblos grandes, bueno, habrá sido más complicado que grabar en los pueblos pequeños. Nos va a contestar a esta pregunta nuestro compañero de Soria, Eduardo Martín. Eduardo, ¿es así o qué me cuentas? Muy buenas tardes, compañeros. Pues Javi, te tengo que decir que supones mal porque en Castilla y León tenemos gente maravillosa y la tenemos toda en todos los pueblos y además de gente maravillosa tenemos gente muy generosa. He venido con Salduero como pueblo en la categoría de menos de 1.000 habitantes y también con los vecinos de Ágreda en esa categoría de más de 1.000 habitantes y ya ven. Bueno, están muy arriba, pero es que además nos han traído aquí dulces típicos. Rafa, cuéntame un poco, para todo el auditorio además. Claro, para dar muestra de que somos gente generosa y hospitalaria, pues hemos traído unas pastas. Sí que nuestros productos típicos son el cardo rojo, el langarto y las huecas, pero esto es más fácil de traer y más fácil de ofrecer a todos. Entonces luego los repartiremos entre todos. Nos vamos a ir repartiéndolos porque quiero saber también si son tan espléndidos en Valladolid. Y allí creo que está mi compañera Sandra. Por supuesto, Eduardo. ¿Cómo no van a ser espléndidos los pueblos de Valladolid? Concretamente, se presentaron 23 localidades y en la categoría de menos de 1.000 habitantes ganó Tiedra, un pueblo pequeño, pero muy guerrero. Y como somos tierra de castillos en esta comunidad, en la categoría de más de 1.000 habitantes, venció Portillo. ¡Un fuerte aplauso! Y quiero que sea Bea, una joven de la localidad, ven conmigo, Bea, porque quien diga que no hay jóvenes en los pueblos de Castilla y León es porque no ha visitado Portillo. Porque, Bea, aparte del castillo y los jóvenes, ¿por qué tiene que ser Portillo el pueblo más bello? Pues por nuestra artesanía y confitería, por nuestras fiestas y sus encierros por el campo, que son de los más antiguos y bonitos de España, y además pues por nuestros ajos. ¡Ole! Bueno, tenemos que decir que Bea no ha venido sola, viene acompañada con todo su equipo de baloncesto de Portillo y como buen equipo tenemos grito de guerra. Así que Portillo, una, dos, tres. ¡Illo, illo, illo! ¡Viva Portillo y sus castillos! Compañeros, toda una declaración de intenciones porque en Valladolid nos queremos llevar el título del pueblo más bello de Castilla y León. Ha llegado uno de esos grandes momentos de esta gala final del concurso del pueblo más bello de Castilla y León. Si te parece, vamos a comenzar a desplegar en la pantalla unos porcentajes muy importantes, los que corresponden a los pueblos grandes de más de 1.000 habitantes. Aquí los tenemos. Y ahí lo tenemos, porque al contrario de lo que ha ocurrido con los pueblos pequeños, en este caso, ahí lo vemos, ha estado muy, pero que muy discutido. Vemos que el primer pueblo ha conseguido el 26,8% de los votos y el segundo le sigue muy de cerca con el 24,2%. Ambos, ahí lo vemos, han logrado distanciarse mucho, pero que mucho, del resto de participantes, incluido el tercero, que solo ha sacado
Un 15%, Miriam. Bueno, pues vamos a ir después poniendo nombres a cada uno de esos porcentajes, pero eso va a ser un poquito más tarde. No les vamos a hacer esperar mucho, pero antes tenemos que saludar, que no echemos en falta nuestra provincia de Soria, porque es nuestra última provincia en saludar por primera vez esta noche con los pueblos de la provincia de Segovia. Está nuestra compañera Natalia Fernández. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Castilla y León. Hoy más que nunca, Segovia, nos vamos a coger a ese dicho que dice que los últimos serán los primeros y es precisamente lo que queremos hacer esta noche. Y me van a entender por qué digo esto. Vengo muy bien acompañada y con una representación que confiamos al 100%. Por una parte tenemos a Sepúlveda en la categoría de más de 1.000 habitantes. Y escúchenme, porque Sepúlveda, no les voy a decir que es difícil superar su patrimonio histórico, cultural, a todas sus personas, sino que les voy a decir que es hasta difícil superarlos. Pero además, en la categoría de menos de 1.000 habitantes, contamos con Martín Muñoz de las Posadas, que además, ya lo ven, las personas también son lo más, que además, como les comentaba, es un pueblo de cine. Y no solamente lo digo yo, y ahora van a entender por qué lo digo. Juanjo es un vecino de Martín Muñoz de las Posadas. ¿Por qué digo yo que Martín Muñoz es un pueblo con Goya, un pueblo de cine? Bueno, Martín Muñoz de las Posadas es un pueblo con cine, aparte de sus monumentos histórico-artísticos y otros personajes que hemos tenido a lo largo de toda la historia. También, recientemente, el actor y director Raúl Arévalo ha querido grabar allí su ópera prima, Tarde para la ira, que obtuvo un Goya a la dirección en esa categoría, porque él, desde los 11 años, allí ha hecho sus primeros pinitos en el patio del Palacio Cardenal Diego de Espinosa, en representaciones que se hacen en la Semana Cultural, ¿verdad? Y a lo largo de varios años ha participado de sus fiestas, ha participado de la animosidad de su gente y de la cultura que tiene el pueblo. Entonces, él quiso como objetivo grabar y rodar allí parte de su primera película. Compañeros, ya lo ven, Segovia tiene todo para ganar. Eso, también suerte para la provincia de Segovia, cómo no. Y ahora, ustedes aplaudan, ¿eh? Con las ganas no se queden, eso ahí. Bueno, y ahora sí que vamos a ir ya poniendo esos nombres a esos porcentajes. Entonces, por si acaso, les voy a decir que los pueblos que vamos a ver ahora son los que no son el pueblo más bello de Castilla y León. Seguirán siendo pueblos preciosos, eso no se lo va a quitar nadie, pero no van a ser el pueblo más bello. Y también les vamos a adelantar que una de las cositas que se han tenido en cuenta a la hora de elegir esos finalistas en este concurso del pueblo más bello de Castilla y León, pues ha sido algo tan importante que ya saben ustedes que tenemos aquí en nuestra comunidad maravillosa, por cierto, que es nuestro patrimonio. Así que merece la pena que veamos en un breve vídeo unas pequeñas pinceladas acerca del patrimonio que esconde nuestra querida Castilla y León. En este castillo sin par, el alma sueña despierta. Vine a verte y al llegar quedé con la boca abierta y no lo he vuelto a cerrar. Piedra, barro, madera o pizarra. Con materiales autóctonos, nuestros pueblos han levantado a lo largo de los siglos su patrimonio. Todas las culturas en el mismo pueblo. Auténticas joyas que son el reflejo de nuestra historia. He recorrido muchas veces España y no he visto otro igual. Me parece el más bonito de España. Castillos, murallas y monasterios construyen el relato común de los pueblos de Castilla y León. Espectaculares imágenes las que acabamos de ver en este vídeo, cómo espectaculares son todos nuestros pueblos. Y ahora estoy más nerviosa que nunca, ya, Fíjate que yo venía relajada, pero la cosa se va complicando por momentos. Bueno, insistimos, tan solo uno, de acuerdo, puede ser el pueblo más bello de Castilla y León. Pero sabemos que es que merecen la pena, bueno, yo es que no quitaría ninguno y fíjense que yo me los conozco bastante bien, ¿eh? Cada uno tiene su encanto. Pero bueno, vamos a ir allá. Ay, es que no sé si decirlo, ¿eh? Venga. Primeros eliminados. Vamos con esos primeros eliminados. Entre los gráficos, por favor. Bueno, pues es en la categoría de pueblos pequeños. Pequeños, eso, pequeños. Los vamos a ver en pantalla, ¿eh? Bueno, no sé si quiero verlos, Javi. Venga, empezamos. Vamos en novena allá. Posición con el 3,5% de los votos. Gira la ruleta. Lo tenemos, lo tenemos. ¡Bogajo! ¡Fuerte, sí! Un fuerte aplauso. ¡Vamos allá! Octava posición, 5,2% de los votos. Gira, 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 lo tenemos, lo tenemos.
Martín Muñoz de las Posadas. Continuamos. Séptima posición y por lo tanto también eliminado con el 6,5% de los votos para Guisando. Y vamos ya a por el sexto con un 9,3% de los votos. ¡Palenzuela! Bueno, por favor, que no decaiga el ánimo. Sabemos que para todos es muy importante, ¿no? El llegar a ese primer puesto. Pero eso bueno, es. Y bueno, hay que decir también que llegar hasta aquí es todo un logro, ¿eh? También. Todo hay que decirlo. Porque también lo es. Ya hemos visto a nuestros compañeros la cantidad de pueblos que han presentado sus candidaturas. Solo 18 estáis aquí hoy. Vamos a seguir con muchísima energía. Eso pero es. Antes vamos a conectar antes, con el público. Eso es, vamos a conectar con el público porque queremos recoger las primeras impresiones de sus vecinos y de los alcaldes que, aunque lo han dado todo para llegar hasta aquí con sus respectivos pueblos, al final no ha podido ser. Víctor Soria, Salamanca. ¿Cómo se lo han tomado en Bogajo? Pues una pena, la verdad, que un poquito tristes, pero, como decía nuestra compañera anteriormente, los últimos serán los primeros y por eso Bogajo es el primero en salir. Y aquí estamos, alcalde Javier. Bueno, hola, toda una... ¿Lo han visto? Ya está. Toda una experiencia para el pueblo estar aquí. Sí, ha sido una gran experiencia para el municipio de Bogajo, ya que es un pueblo pues, muy pequeño. Dada ya la circunstancia que vemos cómo están todos los pueblos de la provincia, pues esto pues ha sido para nosotros y como yo creo que para muchos otros municipios, pues todo un escaparate magnífico. Exactamente. Pues un escaparate magnífico para Bogajo. Samuel, vamos ahora con Ávila. Por aquí también están los ánimos un poco tristes, pero bueno, tenemos aquí a Guisando. Julito, por favor, pasa por aquí. Julito. No puedo ser. Mira que íbamos a invitar amigas a todo el auditorio, pues ahora se van a tener que chinchar, nos las llevamos para Ávila y... Y nos las comemos nosotros. Está claro. Y si quieren comer bueno, migas, que vayan a Guisando a vernos. Pero de todas las formas, ya que no vamos a ser los primeros, yo felicito a los dos pueblos que salgan los primeros. En nombre de todo Guisando... particularmente de los que hemos venido de Guisando y en mi nombre propio. Eso es, Julito. Los felicito. Y una invitación, yo creo, a todos los castellanos y leoneses a que vengan a Guisando, ¿no? Hombre, Guisando es un pueblo precioso, todo el que le conoce y va a Guisando, no va nada más que una vez, va muchas veces, tiene que repetir. Pues ya lo saben. Sí. Guisando es un pueblo hospitalario. Sí, ya lo sé, que tiene muchas cosas Guisando, ¿a que sí? Bueno, sí. Es que nos podíamos estar aquí hablando toda la gala, pero es que tiene que hablar más pueblos. Si las digo todas, nos tiramos aquí como efectivamente, tú dices, Julito. Mucho tiempo. Pues ya lo saben, si quieren ir a Guisando, probar esas migas tan ricas que hoy no van a probar, ya lo saben, aquí les esperamos en la provincia de Ávila. Y ahora nos vamos a Segovia con Natalia. Pues aquí en Segovia tenemos una situación un tanto agridulce, pero somos muy positivos y nos vamos a quedar con ese orgullo de haber llegado hasta aquí, hasta la final, que no podemos olvidar que somos octavos, hemos quedado octavos con Martín Muñoz de las Posadas, pero es todo un logro haber llegado hasta aquí, hasta final. Por supuesto, solo el hecho de estar aquí participando con el resto de compañeros y todos los pueblos de Castilla y León es una maravilla. Y en primer lugar quiero agradecer a todos mis vecinos que están aquí, parte de ellos que han colaborado. Y colaboran en todas las actividades con el ayuntamiento y las asociaciones culturales y que lo más importante para mí, cada actividad que se desarrolla contamos con muchos voluntarios, que eso es lo más importante para un pueblo. Muchas gracias. Pues ya saben, facilidades no les van a faltar. Y ahora vamos a viajar hasta Palencia. Laura, ¿qué tal se han tomado sus vecinos esta derrota? Bueno, pues Palenzuela se ha quedado las puertas en esta gran final, pero no ha sido por falta de ganas, esfuerzos. Ahora Esteban de los Mozos, maravilloso alcaldesa de Palenzuela, lo han dado todo, pero no ha podido ser. Pues la verdad es que sí, lo hemos dado todo, pero ha sido imposible. Solamente un pueblo puede ganar, pero los vecinos de Palenzuela muy orgullosos de haber llegado a la final, de dar a conocer nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestra cultura y que a partir de ahora vamos a ser mucho más conocidos.
Damos fe, ¿eh? Un pueblo que impresiona. Así es Palenzuela, en la provincia de Palencia, claro que sí. Y ahora ya vamos con el resto de los porcentajes. En esta ocasión nos vamos a centrar ahora en los pueblos grandes, de más de 1.000 habitantes, entre 1.000 y 10.000. Eso es, vamos a ver el gráfico de los primeros eliminados en esa categoría de pueblos Atención, grandes. Atención, por de favor. 1.000 a 10.000. Silencio, que es un momento... En novena posición, con 2,3% de los votos... Vamos allá. Burgondo. Aplauso fuerte. Seguimos en octava posición. Descubrimos con un 4,6% de los votos. Aquí nadie quiere que sea el suyo, ¿verdad? Es que ya lo veo yo. ¡La Alberca! La Alberca. Séptima posición con el 5,2% de los votos y por lo tanto también quedaría eliminado. Vamos a ver, Aguilar de Campo. Y ahora nos vamos con ese sexto resultado, con un 6% de los votos. También quedaría eliminado Sepúlveda. Bueno, aquí realmente yo creo que contrasta un poquito, ¿no? La alegría de los que no se han visto aquí reflejados con la decepción de esos que acaban de salir. Pero insistimos, bueno, eso de que lo importante es participar ya queda muy claro. Pero bueno, llegar sí. a estos puestos es mucho más que complicado, ¿eh? Bueno, pues cuatro primeros eliminados en esa categoría de pueblos grandes. Así que vamos a ver cómo lo están viviendo. Samuel Senovilla, Ávila, ¿qué nos cuentas por ahí? Pues bueno, ya nos hemos quedado sin participantes aquí en Ávila, pero ¿qué le vamos a hacer? Traíamos a Pili... Color melocotón, pues no ha podido sí. ser Pili. No, no pasa nada. Y voy a decir una cosita. Indistintamente de ganar o perder, aquí hay una cosa que nos une a todos, que hemos nacido, somos y vivimos en un pueblo. Y es una suerte. ¡Viva! Bueno, Pili, pues muchas gracias. Y gracias sobre todo por haber venido. A vosotros y felicidades. Vamos a ver cómo está nuestro... Nuestro compañero Víctor por Salamanca. ¿Qué tal, Víctor? Por allí el ambiente. No me lo puedo creer. Salmantinos, ¿qué habéis hecho? ¿Cómo puede estar la Alberca el octavo? Si es uno de los pueblos más bonitos del mundo, incluso. Bueno, no pasa nada, porque hemos subido un puesto. Salamanca, estamos un puesto más arriba. Hay que mirar lo positivo. Y es que de la Alberca se pueden decir muchas cosas bonitas. Por ejemplo, que Sorolla o Luis Buñuel se enamoraron de ese pueblo, pero es que hay muchas cosas para disfrutar. De la Alberca todo, todo es bonito, de todo se puede disfrutar. Tenemos el cerdo de San Antón. Exacto. Que el como traje de cerdos, vistas, el traje de vista, que es traje, el más importante. El traje de Dagalejos, de Saya, que son todo... El ofertorio. Bonito, el ofertorio, la iglesia, la plaza. Pero si es que tenemos un pueblo. De la Alberca todo, todo se puede aprovechar, igual y, que del Y ahora en esta época unos turrones, que ¿cómo se lo pueden perder? Claro, que tengo yo una sobrina que es la que los vende, los hace todos allí, ¿la conoces, a Mariluz? Pues probablemente la conozca, porque he estado mucho en la Alberca, una pena, no pasa nada porque claro. nos quedamos con el buen sabor de boca y que nos han visto en toda Castilla y León, ¿verdad? No importa, tienen que ganar otros pueblos también. No pasa nada, todos que la Alberca ya gana mucho con lo que tiene. Todos los pueblos tienen que vivir. Eso es, pues y muchísimas gracias. Gracias, Carmen. Y nos vamos hasta Palencia en este caso. Bueno, ¿qué nos tienen que contar desde allí? Bueno, pues yo estoy aquí con Pilar. Ella es vecina de Aguilar de Campo, pertenece al grupo de teatro del Colegio San Gregorio. Pilar. Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo te has quedado? Pues muy desconsolada, ¿verdad? Porque yo estoy muy orgullosa, como todos los que estamos aquí de nuestro pueblo, de nuestra villa. Y bueno, no puede ser. Pilar, gracias. Gracias a vosotros. Vamos a ver qué tal están los ánimos en Segovia. Natalia, cuéntanos. Pues Segovia también se queda sin representación en esta gran final, pero vamos a ser positivos porque Sepúlveda es el sexto pueblo más bello de toda Castilla y León. Estamos con el alcalde, eso no es estar para estar orgullosos. Y además es el más bonito de la provincia de Segovia en su categoría. Más no podemos pedir. Más no podemos pedir. Y de eso dan fe los miles de visitantes que acuden cada fin de semana a vernos. Miles de visitantes que queremos que sean aún más. Por eso, ¿cómo les invitamos a todos aquellos para que vengan a Sepúlveda y conozcan de primera mano lo bello que es este pueblo? Pues aúna todo. Aúna cultura, historia, gastronomía, belleza de sus parajes. Te lo tenemos todo.
Pues ya saben, Javi, Miriam, si no los habéis visitado, ya sabéis, Sepúlveda os espera con los brazos abiertos. Y si yo necesito ya destensar un poco, Javi, no me quiero ni imaginar lo que lo necesitan ellos. Pues sí, así que... Dime que me tienes algo preparado. Sí, tenemos algo preparado, ya les estamos viendo sobre el escenario, porque ante todo, aparte de un concurso, esto queremos que sea una fiesta. Y como buena fiesta, pues hay que tener música. Así que... Les vamos a presentar a nuestra primera actuación de esta noche. Su nombre, Divertimento Folk, y con ellos queremos que todos destensemos un poco. Relax. Nos relajemos y, ¿por qué no? El que quiera bailar, que baile. Con todos vosotros, Divertimento Folk, fuerte aplauso.
allá. Ya saben que esta noche vamos a conocer cuál es el pueblo, o mejor dicho, cuáles, porque hay dos categorías. Eso es. Pueblos más bonitos de Castilla y León. Entonces, no perdemos tiempo y hacemos una especie de repaso después de esta grandísima actuación, ¿vale? Venga, venga, esta vamos allá. Es la clasificación de los pueblos pequeños. Les recordamos que por ahora Bogajo, Martín Muñoz de las Posadas, Guisando y Palenzuela ya están tristemente eliminados, pero continúan con opciones Covarrubias, Salduero, Tiedra, Villar de Ciervos y San Facundo. Bueno, y ahora vamos también con esa situación donde nos hemos quedado con los pueblos grandes, entre 1.000 y 10.000 habitantes. Lo tenemos aquí en la pantalla. Vamos allá. A ver, la clasificación de los pueblos grandes. Burgondo, Ávila, La Alberca, Aguilar de Campo y Sepúlveda ya están eliminados y continúan con opciones Ágreda, Fermoselle, Espinosa de los Monteros, Villafranca del Bierzo y Portillo, los del Castillo. Así que, si os parece bien, vamos a ver a algunos de estos pueblos. Si están aguantando bien los nervios o alguno de nuestros compañeros tiene que salir a por tranquilizantes a la farmacia, porque esto se está complicando y mucho. Nuestra primera parada de estos pueblos con opciones todavía es Zamora, así que preguntamos a nuestro compañero Rafa Santiago a ver qué tal están por ahí. Oye, no estaría mal esos tranquilizantes que acabas de pedir. ¿Cómo vais vosotros? Porque nosotros desde aquí os estamos viendo fenomenal, pero me imagino que esa tensión y esos nervios que tenemos, de alguna manera lo mismo os lo estamos transmitiendo. ¿Qué tal estáis? Igual que vosotros, exactamente igual, así nerviositos, como si fuesen nuestros pueblos, porque además en Castilla y León todos aquí somos pues primos hermanos. Todos somos de todos. Eso es. Pues antes se hizo una rima con Portillo y hablando de nervios, y por seguir con la rima, si hablamos de nervios, vamos con Villar de Ciervos. Y estamos con Alicia. Alicia, ¿cómo? Lo primero, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. ¿Por qué nos damos un abrazo? Porque hay muchos pueblos bellos, pero solo hay uno donde hay una calle preciosa que se llama Abrazamozas. Y ese pueblo es Villar de Ciervos. Villar de Ciervos. Que es uno de los pueblos más bellos. Lo es. Pregúntame. Sí, te pregunto. ¿Es uno de los pueblos más bellos? Lo es. Lo es. ¿Por qué? Pues por sus casas. Por la casa de los siete balcones que tiene no sé cuántas chimeneas, dímelo tú. Dos candongas. Por la playa, pedazo playa, la de Villar de Ciervos, Los Molinos, la de Cional, que es el mismo municipio, si no los nombro me matan. Y tantas. ¿Y los nervios qué? Las estructuras, los nervios, ya no puedo más. Pero mira, Rafa, no sé qué pasará, pero todo lo que llevamos vivido hasta ahora ha valido la pena y volveríamos a presentarnos mil veces porque lo hemos disfrutado, nos hemos peleado. Y además os habéis puesto todas las camisetas del mismo color. Oye, vamos a ver cómo están en Soria. ¿Cómo estás, Eduardo? Porque nosotros ya has visto que aquí en Villar de Ciervos sentimos muchos nervios. Pues aquí podríamos decir que estamos tranquilos. Bueno, tranquilos, nerviosos. Bueno, tampoco es el adjetivo. El adjetivo es estamos ya ansiosos por saber ese resultado, ¿sí o no? No lo dudes, sí. Efectivamente. Pero tenemos que ganar y vamos a dar razones porque Ágreda es la ciudad de las tres culturas. Sí. Ágreda podríamos decir que es la mimada de la historia porque su enclave tan privilegiado a través de, geográficamente, entre una encrucijada de reinos de Castilla, Aragón y Navarra, pues se la han disputado. Y gracias a eso podemos decir que hoy tenemos un patrimonio cultural extraordinario. A disposición de toda la gente que quiera venir. Eso es. Un fuerte aplauso, que suene. Ha llegado la gran hora de conocer a los finalistas. Pero antes, vamos a disfrutar de lo mejor de nuestros pueblos. ¿Qué es? Pues el entorno natural, ¿no? Sí, mira que se lo decía yo a ustedes hace unos minutos, que es que nos la gusta hacernos sufrir a todos nosotros. Bueno, no le dan ni caso. Ustedes fíense de mí, relájense un poquito y disfruten. Esto es lo nuestro, lo suyo. ¡Compartámoslo! Lo que sorprende al turista cuando llega aquí es el regalo de ver el propio Duero, ver esta altura tan increíble con esta ladera que llega hasta el fondo del río. Cada pueblo de Castilla y León invita a disfrutar de infinitos paisajes. Mucha gente de Madrid y de toda España viene sobre todo a practicar para irse a los Alpes, a hacer actividades de mayor envergadura. Nuestro entorno natural es sinónimo de biodiversidad. En el hábitat que envuelve cada una de nuestras comarcas conviven especies protegidas que dan vida a los ríos, valles y montañas. Se ha apostado por conservar un entorno rural, cuidado, limpio, verde, accesible.
Nuestros pueblos son naturaleza en estado puro. Bueno, ya lo hemos visto en la pantalla, que nuestro entorno natural de todos nuestros pueblos son preciosos, son muy bonitos, pero yo invitaría a todos, a ustedes, a los que nos están siguiendo desde sus casas, a que lo vivan en vivo y en directo, que eso sí que es guay. Que claro, que qué me va a decir él, que es un amante de los deportes. Pero bueno, que aquí cuando tienes razón, Javi, yo ya sabes que te la doy, que no tengo ningún problema, porque si es que en Castilla y León tenemos algo, eso es aire puro, que nos sobra, ¿a que sí? Sí. Eso es. Bueno, y para aire puro, el que va a necesitar alguno también es de verdad. Los presentes aquí, porque no esperamos más. Ahora sí que sí. ¿Seguro? Espérame. Seguro. Estos que vamos a ver son los resultados de las votaciones. Aquí los tienen. A ver, vamos allá. Venga, vamos. Pueblos de menos de 1.000 habitantes. Quinta posición, eliminado con el 9,4% de los votos, Villar de Ciervos. Cuarta posición, con el 10,5, también eliminado. Silencio. Tiedra. Y concluimos esta ronda eliminatoria con la tercera y última eliminada, con el 14,4% de los votos, Covarrubias. Miriam, ¿qué significa? A ver, tranquilicémonos, que ya esto creo que va a acabar, yo no sé cómo. A ver, lo que significa, para los que todavía no se hayan enterado, lo quieran celebrar aún con muchos más aplausos de los que hemos escuchado esta noche. Vamos allá. Lo que significa que ya tenemos finalistas en la categoría de pueblos de menos de 1.000 habitantes. Y ahora sí que voy a leer, porque como aquí me equivoqué, creo que me despiden hoy. Bueno, vamos allá. Los finalistas entonces serían, por tanto, San Facundo León y Salvador en Soria. Bueno. Dígame más, por favor. Vale. ¡Ole, ole! Bueno, continuamos, chicos. Vamos a pulsar los ánimos. Vamos a tranquilizar. Eso es, nos tranquilizamos primero y vamos a ver un poco cómo están los ánimos en aquellos pueblos que han sido desgraciadamente eliminados. Volvemos hasta Zamora. Rafa Santiago, ¿qué nos cuentas? Pues que aquí seguimos. Lamentablemente, Villar de Ciervos no ha podido pasar a la final, pero la ilusión no la perdemos. Estamos con el alcalde, que nos va a demostrar que Villar de Ciervos es un pueblo bello, no por su belleza, que evidentemente también la tiene, sino porque es la prueba más evidente de la belleza de un pueblo, de la belleza como atractivo. Él fue por allí, por Villar de Ciervos, le gustó el pueblo y dijo, yo aquí me quedo, y acabó siendo alcalde. ¿Es cierto? Es cierto, es verdad. ¿Me vas a permitir que diga una cosa? Sí, por quiero supuesto. Dar la enhorabuena a todos los pueblos que han participado en el concurso, a los que no han participado en el concurso, porque pertenecemos a la comunidad de Castilla y León, la comunidad más bonita y más bella de España. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Efectivamente, Lorenzo. Y luego, bueno, no ha podido ser. Ha sido una ilusión muy bonita, ha sido una lucha muy bonita. Dar la enhorabuena a los que van a ganar, por supuesto. Y a todos invitaros a Villar de Ciervos. Como tú has dicho, Rafa, tú fuiste por allí y creo que te has enamorado bastante, como me enamoré yo, por supuesto. Y que vayan a verlo, vayan a ver Villar de Ciervos, que vayan a saludarnos allí y que luego nos den sus impresiones. Pues es cierto lo que nos ha dicho el alcalde, que grande es la gente, grandes somos todos los castellanos leoneses. Irene, en Burgos, ¿qué tal? ¿Cómo os lo habéis tomado vosotros? Bueno, pues nos lo vamos a tomar lo mejor posible, porque aunque Covarrubias haya quedado en tercera posición, chicos, qué pena, ¿no? Bueno, oh. Aún así, una tercera posición no está nada mal. Estoy con Antonio, que es un vecino de Covarrubias. Antonio, ¿cómo se te ha quedado el cuerpo? Hemos tenido la tercera plaza, pero también quiero que sepan todos los castellanos leoneses que estamos reconocidos como uno de los pueblos más bonitos de la península ibérica, de toda España. Exacto. O sea que esto nos orgullece mucho a todos los racheles
Y a mí también. Donde tampoco parece que se les ha quedado muy buen cuerpo ha sido en Valladolid, Sandra. Bueno, es cierto que Piedras ha quedado ahí a escasos puestos del podium, en cuarta posición, pero Feli, ¿cómo se lo han tomado los vecinos? Pues muy bien. Ah, bueno, tenemos buen perder en Valladolid. ¿Para qué vamos a discutir? No puede ser, está bonito y está bien. Mi pueblo, para mí, es muy grande, así que es por lo tanto... Es muy grande, Piedra. Pues nada. Nada más. Y no hemos ganado, pero estamos tan contentos por haber... Participado y volveremos a participar si se vuelve a producir otra vez lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Claro que sí, Feli. Llevar la alegría ahora para casa, no vamos a ir llorando. Y con la experiencia de la tele, para el pueblo. Para el pueblo, ni más ni menos. Pero vamos a continuar, Feli, a ver quién ha ganado finalmente. Sí, así que, compañeros, todo vuestro, queremos que esta gala continúe. Vamos a ir ahora con las votaciones, a ver, de los pueblos, grandes o pequeños. Grandes. Lo estaban deseando, ¿eh? Si es que lo sabía yo. Pues vamos a ver los gráficos. De los tres próximos eliminados, quinta posición, 6,1% de los votos y eliminado, atención, Portillo. Cuarta, vamos. Continuamos, a por la cuarta. Cuarta posición con el 9,7% de los votos, eliminada también, Fermoselle. Último pueblo eliminado, con el 15% de los votos. Tercera posición, Espinosa de los Monteros. Ya tenemos esos finalistas en la categoría de los pueblos grandes, que son, atención, Villafranca del Bierzo en León. Y fuerte el aplauso también a Agre de Soria. Y continuamos, como hemos hecho en la anterior ronda eliminatoria, con nuestra ronda de corresponsales, que como bien decía antes Miriam, a mí me gusta mucho el deporte, esto del periodismo deportivo, esto parece el carrusel deportivo. Sí, sí, es verdad, ¿eh? Nuestra primera conexión es con Valladolid, con nuestra compañera Sandra, que al final dice en el tema del fútbol, se ha llegado hasta la final, pero el equipo nos ha llevado la copa. No se ha podido, aunque estamos muy orgullosos de ese quinto puesto. Es verdad que Valladolid acaba de perder a sus dos candidatos, pero Nacho, alcalde de Portillo, ha merecido la pena. Muchísimo, muchísimo. Fíjate, en estos momentos somos el pueblo más bello de Valladolid, de más de 1.000 habitantes, igual que Tiedra, en menos de 1.000 habitantes. Por lo tanto, ya tenemos reconocido estéticamente a nuestros municipios. Pero además de eso, como decía el presidente de la Federación de Municipios y Provincias, dentro de los 2.248 ayuntamientos, pueblos que hay en Castilla y León, quedar los quintos. ¿Alguien está descontento? No. Alcalde, yo le tengo que felicitar por la juventud de Portillo, porque me ha dado pena que pierda, porque no vean cómo se lo estaban pasando y cómo lo estaban viviendo, con qué emoción. Así que enhorabuena por esta juventud y enhorabuena por ese quinto puesto. Como ya dije en el programa en su momento, lo mejor de Portillo, con todas sus bellezas, con todo su patrimonio, con todas sus vistas, lo mejor son sus gentes y son sus jóvenes. Pues tenemos que continuar esta ronda de eliminados y creo que Rafael en Zamora estáis igual que nosotros en Valladolid. Pues sí, nos hemos quedado con las miel en los labios, o por seguir con términos deportivos, a las puertas del éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en Fermoselle tenemos una ventaja. Ya no solo es evidente que es un pueblo bello, sino que también, y será para toda la vida, lo lleva en el nombre, Fermoselle. Es Fermosa. Fermosa ella, ¿verdad? Bueno, Angelines, ¿qué tal? Yo invito a todos a que visiten Fermoselle, porque no les va a defraudar. Y le voy a invitar a los presentadores también. Hombre, por supuesto. A ti, tú conoces Fermoselle, sabes cómo es, lo has vivido. Y me he enamorado también, igual que me pasó con Villar de Ciervos. Te has enamorado de Fermoselle. Es muy fácil además enamorarse en Villar de Ciervos y en Fermoselle, porque tenemos gente que lo vive igual que Angelines, que lo siente, que sabe que asomarse a cualquier paraje es disfrutar. Y
No sé, vosotros, Irene, en Burgos seguro que también, pero nosotros seguiremos disfrutando de esta miel que nos queda en los labios porque somos uno de los pueblos más bellos. Muchas gracias. Bueno, Rafa, pues ahora que mencionas la miel precisamente es uno de los productos más ricos que tienen en Espinosa de los Monteros, que tampoco ha podido quedarse en esta categoría. ¡Qué pena, ¿no? ¡Qué pena! Bueno, estoy con Toñín, que Toñín ha venido precisamente desde allí para contarnos todas las bondades que tiene este municipio. Bueno, pues no ha podido ser, pero bueno, tenemos el pueblo más ejemplar que nos han dado el otro día y bueno, bien, y agradecer a todos. Y lo mejor que tiene el pueblo pues es la gente, pues luego tiene la miel, tiene productos lácteos, es un pueblo eminentemente ganadero y de ahí pues hay fábrica de leche y de quesos, hay de fábrica de anchoas también, hay rutas para hacer muy bonitas. Senderistas, ¿no? Sí. Tenemos también la estación de esquí y unas aguas, pues muy porque nace la montaña allí cerca y muy bien. La estación de esquí que ahora mismo, vamos, se puede disfrutar perfectamente. Sí, sí, sí. Ahora mismo estaba nevando allí cuando hemos entrado, que nos han llamado y estaba nevando allí. O sea, que bien, que invitamos a todos a que vayan a visitarnos. Eso. Y que degusten las mieles, los sobaos italianas que hay de todo ahí por allí, buen pan también. Seguimos apuntando, ¿eh? Seguimos apuntando pueblos para visitar, para recomendar, que es lo nuestro, hombre. Si claro. No queremos y no cuidamos nosotros lo nuestro, pues ¿quién lo va a cuidar? Bueno, y ahora sí ha llegado ese momento de... Venga, que sí que lo saben, ahora no les voy a engañar. Vamos a descansar un poquito, de nuevo a relajarnos. Eso es, y lo volvemos a hacer con música. Segunda actuación de esta noche, también para que cantemos y para que bailemos, porque seguro que alguna de las canciones les va a sonar y mucho, ya lo verán. Pasen y vean, señoras y señores, con todos ustedes, Patas de Peces. Un fuerte aplauso.
Buena música también, ¿verdad? Buena música para disfrutar también aquí en Castilla y León. Música que nos ha traído pues muchísimos recuerdos, sí, también. Y ahora vamos a pedirles a nuestros compañeros que nos vuelvan a recordar en la pantalla unos datos importantes. Importantes, porque llega la hora de la verdad, Miriam. Venga, vamos allá. Uh-huh. Recordamos que en la categoría de pueblos pequeños aún tenemos esos dos finalistas. Que son, lo comprobamos, Salduero en Soria y San Facundo en León, que se reparten el total del 16,8 y el 24,4% de los votos. Así que un fuerte aplauso para los dos. Así que para este momento vamos a pedir a sus dos alcaldes, a los alcaldes de Salduero y al alcalde de San Facundo, que por favor suban al escenario con nosotros. Antes de hablar con ellos, vamos a ver un vídeo que seguro que les va a gustar mucho. Y cuando digo lo de gustar, van a ver por qué. Vamos a hablar un poco de gastronomía. ¿Es un lujo para usted endulzar los paladares de los, sí, vecinos de Martín Muñoz? Sí, me gusta. Es una satisfacción de hacer las cosas buenas y que gusta a la gente. El campo es fuente de riqueza. Es un factor de desarrollo muy fuerte. Y sus frutos, la materia prima que los artesanos transforman en delicias gastronómicas. Sus mantecados, sus ajos. Por sus chorizos, los jamones. En nuestros pueblos disfrutamos de variedad. Porque tenemos un poco de todo. Pero sobre todo, tenemos una calidad rotunda e incuestionable. Es un motor, pero de mucha cilindrada, ¿eh? En cada uno de nuestros pueblos hay un manjar que se cocina con cariño. Como vas viendo desde pequeña cómo lo van haciendo tus mayores y te pones y lo vas haciendo. Que estamos viviendo en un pequeño paraíso. Y aquí tenemos a nuestros alcaldes. Nerviosos, ¿eh? Ya se lo cuento yo de antemano. Ellos son Guillermo Abad, alcalde de Salduero, y Ricardo Vila, alcalde de San Facundo. A ver, primero, vamos a ver, las manos, a ver cómo van. A robar panderetas. Yo veo aquí alguno que otro ya con los nervios a flor de piel, pero es que es normal. En estos casos es que nos jugamos un importante título en Castilla y León. Bueno, la suerte ya está echada, alcalde. ¿Cómo lo estamos viviendo? Perfecto, muy contentos y muy orgullosos de estar aquí, como no puede ser de otra manera. Hombre, es que es para estar orgulloso, ¿verdad? Es un orgullo ya haber competido, haber estado en el concurso y haber quedado para jugar la final de la Champions, mucho más todavía. Por supuesto. Alcalde de Salduero, como estamos viendo, pues es que la gente además nos da tanta vida a nuestros vecinos como se involucran, ¿verdad? Nos hacen que nos mantengamos vivos en cualquier situación. Sí, sí, la verdad que no podríamos haber llegado hasta aquí sin el apoyo de todos ellos, de todos los que nos han acompañado y de todos los que tenemos detrás esperándonos en el pueblo y que nos han estado acompañando durante todos estos meses. La verdad que es lo principal. Les saludamos desde aquí también. Sí, sí. ¡Aplauso, aplauso! Hemos conocido un poco las impresiones de sus dos alcaldes, pero también queremos ver a ver qué es lo que se está viviendo entre los vecinos. Así que vamos a preguntar a nuestro compañero Eduardo, que ya se encuentra con alguien de Salduero. Nosotros ya empezamos a imaginar que vamos a ser el pueblo más bello y cómo nos vamos a preparar para ello. Es un pueblo pequeñito, pero si hace falta montamos más hoteles, montamos más restaurantes. Hacemos lo que sea. Lo que sea. Lo que sea necesario, vamos. Nosotros tenemos los brazos abiertos para todo el que quiera venir y las infraestructuras que nos quieran ayudar a hacer, pues oye, todo viene bien. Claro que sí, me han dicho aquí antes off the record. Un aplauso, muy bien, claro que sí. Me decían antes, dice, si hace falta, ampliamos los días de fiesta, ¿no? Eso es. Si en vez de 5 o 6 se tienen que hacer 10, pues se hacen 10. ¡A que sí! ¡Eh! Bueno, y veíamos el vídeo gastronómico y también en Salduero, gastronomía buenísima. Aquí, pues los torrenos de la tierra. Y el chorizo que con ese clima que tenemos, pues mirad qué chorizo conseguimos, ¿eh? Y os invitamos a que vengáis y lo probéis. Y ya solo el olor, bueno, ya lo dice todo, ¿eh? Pues nosotros ya esperando esa final, vamos a ir comiendo un poco. Venga. Y vamos a ver cómo van nuestros compañeros de León. A ver, María, cuéntanos, que estamos aquí rivalizando quién va a ganar. Yo creo que nosotros, ¿eh?
Bueno, bueno, no me digas eso, Edu, porque estamos todos muy nerviosos, tenemos los nervios a flor de piel, pero nosotros, como buenos bercianos, ser berciano es cuestión de actitud. Y a nosotros la actitud nos sobra, ¿verdad? Somos positivos y soñadores porque San Facundo, fijaros, un pueblo con solamente 16 habitantes, lo que ha conseguido movilizar. Así que también es un pueblo de película, ¿no? Y tenemos muchas razones porque también les vamos a poder invitar a un enclave natural maravilloso del que pueden disfrutar de sus gentes, de su gastronomía y de sus historias. Eso es. Somos únicos, diferentes y por lo que estoy viendo aquí, la verdad que somos el auténtico pueblo porque con 17 vecinos, la verdad, un orgullo enorme poder haber llegado hasta aquí porque es increíble, o sea, un sueño. Venga, nos ponemos solemnes y vamos a comprobar ahora mismo el alcalde, los dos. La verdad es que, bueno, yo es que le he visto a usted un poquito más de cerca mirándome la tarjeta, que no lo tengo puesto, que no lo sé ni yo, que no lo tengo. Así que nada, no hubiera pasado nada. Bueno, a ver, que vamos allá, venga, serios, de verdad, ¿eh? En la categoría de pueblos pequeños, el pueblo más bello de Castilla y León es... Te doy una pista, hay un verso muy famoso de Gerardo sí. Diego. Venga, va. Que dice algo así como... Horas solo cumple el Duero cuando pasa por... ¡San Duero! ¡Enhorabuena! Bueno, enhorabuena. A los vecinos de Salduero que hoy han estado aquí con nosotros, que suban. En lo que suben, vemos el vídeo del pueblo más bello de Castilla y León en la categoría de pueblos pequeños. Si hay un pueblo que viva por y para su río, es el Salduero. Un lugar de juegos, esparcimiento, reuniones. Un municipio que vive sus tradiciones con pasión y que las mantienen para deleite de los visitantes. ¡Salduero, el pueblo más bello de Castilla y León! ¡Salud! Los contrastes entre el cielo tan azul y este verde mantenido encantan a la gente. Salduero yo creo que es una localidad enclavada en un entorno privilegiado. Yo creo que por la gastronomía, tenemos el mejor chef del mundo, unas calderetas extraordinarias. Es por su arquitectura, todas las casas son de piedra, guardan la misma estética. Somos una gente muy animada, es un pueblo que hay mucha unión, estamos toda la gente unida, los jóvenes, los mayores. Y vamos a entregar ese premio. Bueno, yo creo que el más importante, el premio más importante de esta noche ya es el título, ¿no? El ser el pueblo más bello de Castilla y León. En este caso, la categoría de pueblos pequeños ya es todo un orgullo. Que vamos. Que nos lo dan todo. Pónmele el micrófono, que si no, no le oímos. Sí, señor. Vamos a ver si está encendido. Sí, está perfecto. Venga, vamos allá. La verdad que eso, que estamos... Vamos, no nos lo creemos, estamos muy contentos de haber recibido esto. Como tú dices, lo principal es el título. La verdad que consideramos que es muy importante la promoción turística. Todos los pueblos pequeños, no solo Salduero. O sea, hemos conocido durante estos dos meses a Tiedra, Bogajo, San Facundo, Covarrubias... Está nervioso, está nervioso, se nota. Martín Muñoz de las Posadas, que todos... Que todos tenemos un gran potencial y que gracias a Televisión de Castilla y León y su apuesta, pienso, y agradecer a todo el mundo que nos ha apoyado. Eso. Y eso, a los vecinos de Ágreda, desde Soria, a toda la comarca de allí que también que nos están apoyando, a todos los... Hermanados, unidos, uniendo fuerzas. Vamos allá. Con todos ellos. Las emociones no terminan y acabamos de conocer que Salduero, en la provincia de Soria, es el pueblo más bello de Castilla y León en la categoría de menos de 1.000 habitantes. Y ya casi, sin tiempo para reponernos, vamos a ver en la pantalla la siguiente categoría, ¿no?
Eso es. Y mientras tanto, si te parece, llamamos a los alcaldes de los pueblos finalistas en esa categoría de pueblos grandes, de aquellos de más de 1.000 habitantes. Y vemos el vídeo. Todo visitante que viene aquí queda maravillado de sus gentes y de sus costumbres. Si por algo se caracteriza un pueblo, es por sus costumbres y por su gente. Este es el traje de gala, este es una copia, podríamos decir, de los trajes que llevaban las nodrizas. Por su expresión cultural, sus creencias ancestrales, por su forma de hablar, de bailar, de compartir. Hay recuerdos tradicionales, vamos, tenemos unas águilas que son centenarias. Tradiciones que van más allá de ser patrimonio inmaterial. No solamente es lo que se ve, sino también, y más importante, lo que no se ve. Son la seña de identidad de sus gentes. La gente no se puede aguantar de lo caritativa y buena que es. El auténtico tesoro de nuestros pueblos. Cuando ya tenemos con nosotros, por favor, pasen por aquí a José Manuel Alonso, alcalde de Ágreda. Ah, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Lo que pase, compañeros. Además, os encantan los regalos. Sobre todo la yo. Los iremos con mucho gusto. ¿Eh? Yo luego me la pongo, lo que pasa es que... Yo te la tengo, ven, ven, vale, tú coge el muchas micrófono. Gracias, muchísimas gracias por el detalle. Muy como decíamos, está con nosotros José Manuel Alonso, Jesús Manuel Alonso, alcalde de Ágreda, y José Manuel Pereira, alcalde de Villafranca del Bierzo. Mi pregunta es que si os habéis apostado algo, alguno de los dos. Pues no, yo personalmente no le conocía, pero bueno, la suerte está echada y los votantes ya han decidido. Bueno, alcalde, pues supongo... nada, un placer estar aquí, haber llegado hasta aquí. Creo que ya hemos ganado estando aquí todos. Y bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Te deseo lo mejor para Ágreda y para nosotros también en este caso. Bueno. Por supuesto, por supuesto. Yo no sé si hay por ahí abajo todavía nos quedan uñas. Compañero de Soria, Eduardo, cuéntanos. Mónica. Un poquillo. Llevamos ya muchas horas de espera, la verdad. Se hace un poco largo la espera esta y la incertidumbre, porque claro, pues ha habido mucho nivel en esta gala, Tenemos que decir que tenemos unos pueblos muy bonitos. El más bello y los más bellos de Castilla y León. Eso lo tenemos que tener todos claro. Cada uno tira por su patrimonio, ¿no? Por su cultura y por sus gentes. Y tenemos que estar súper orgullosos todos de ello. Y vamos a ganar. Yo no sé, María, si allí en León os estáis mentalizando ya de otro segundo puesto. Yo creo que ganadores somos todos a estas alturas del concurso y por ello nosotros queremos compartir muchas cosas y deciros por qué Villafranca merece estar la número uno, ¿o no? Sí, por supuesto. Aparte de todo su riquísimo patrimonio histórico y artístico, natural, porque formamos parte de la Reserva de la Biosfera de Ancares Leoneses, también tenemos algo muy importante y es nuestra gastronomía. Dentro de la gastronomía, aquí tenemos el Reino de la Mencía, denominación de origen Bierzo. Vamos a hacer una apuesta y hemos traído vino para cada uno de los pueblos más bellos de Castilla y León. Bueno, pues aquí estamos. Ya esto es... el final del concurso, decidir quién es el pueblo más bello en esa categoría de pueblos grandes, es decir, de 1.000 a 10.000. Así que, chicos, si os parece, nos damos la vuelta. Ya, así de rápido, ya. Así de rápido. Sin crear nada de expectación, sí. Venga, vamos a verlo. El pueblo más bello de Castilla y León en la categoría de pueblos grandes es... ¡Es! ¡Villafranca del Bierzo! Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena también a vosotros, chicos. Villafranca del Bierzo, en León. Bueno. A ver cómo lo celebran, cómo venga, lo celebran. Los vecinos al escenario, si son tan amables. Y mientras que suben, vemos, si os parece, el vídeo dedicado al pueblo más bello de Castilla y León en la categoría de pueblos grandes, Villafranca del Bierzo. El lento paso del peregrino por estas tierras nos hace de guía en Villafranca del Bierzo, un municipio con siglos de historia que han dejado su huella en sus grandiosas construcciones y monumentos. Sus gentes amables y dispuestas reciben al turista y peregrino con los brazos abiertos.
España tiene un patrimonio artístico y monumental impresionante. Aquí se conjuga todo lo que uno se puede imaginar. La acogida, la gastronomía, todo. Donde puedes ver otro tipo de paisaje, mucho más amplio, más de montaña, donde tenemos el aire muy puro. Acompañes a Alduero y que suba también al escenario, pero vamos a hacerles entrega del premio, ¿no? Eso es, antes de que suban los vecinos de Salduero, llamamos a este escenario a Ángel Calvo, al vicepresidente de la Diputación de León y también a Paco Temprano, director de programación propia de Castilla y León Televisión, para entregar esa placa que estamos viendo ahí, que va a acreditar a Villafranca del Bierzo como el pueblo más bello de toda Castilla y León en esa categoría de pueblos grandes, es decir, de más de 1.000 habitantes. Además, también se va a hacer entrega de este cheque que podrán canjear por productos de la cadena Milar por valor de 6.000 euros. Alcalde, un pasito euros. Al frente, le hacemos Me entrega. Retiro. ¿Cómo no? Aplauso. Porque esto ya está ya llegando a su fin, ya lo están comprobando con nosotros, pero, ahora sí que me escuchan, ¿eh? Tenemos otra sorpresa para todos ustedes. Sí, que esa no se la habíamos contado en ningún momento del programa. Bueno, una sorpresa es el, que les va a gustar. Eso, ese es el broche final, yo creo que una gala, una gran final, que, bueno, es la primera, pero esperamos poder volver a repetir. Por supuesto. Y seguro que les va a encantar a todos los que estamos aquí. Por supuesto, porque a ver, hoy tenemos aquí dos claros ganadores. Pueblo grande, pueblo pequeño. Y lo que les vamos a proponer ahora, tan solo... A ver, es que yo es que no les veo bien desde aquí. Me voy a poner contigo, porque así les sí, controlo mejor. Un poquito más. Eso es. Que si no... A ver, ahora que les veo bien. Vale. Pues vamos a decirles que en uno de estos dos pueblos, este año, Castilla y León Televisión va a dar... ¡Las campanadas! Y tenemos aquí los dos sobres de los ganadores que nuestros compañeros acaban de hacer, obviamente, en el momento en que se han conocido los dos ganadores. Enséñalos allí, los dos nombres. A ver allí. Si puedo abrirlo, porque pero tengo que un dedo aquí, aquí atrás. Vale. No, venga, aquí atrás. No. Villafranca del Bierzo, lo vemos todos. Sí. Vale. A ver si soy capaz de meterlo, porque venga. Como ya sabéis, ¿te me ayudo? Habéis visto este puedes. Edit. Venga, que puedes. Y el otro, Salduero. ¿De acuerdo? Venga, va. Necesitamos... Una a ver, no, pero revuelve. Necesitamos ahora, una ya, mano... Ya, ya. Déjame a mí. Que estas cosas hay que hacerlas bien. No, pero que no te ven aquí atrás, que si no la mano... Necesitamos una mano... Uy, nada, inocente. No se preocupen. A ver, una mano inocente por aquí. Venga, algún niño. Pero espera, revuelve bien. Mano inocente. ¡Ay, qué responsabilidad! Este año. Bueno, las campanadas. En Castilla y León Televisión van a ser desde. ¡Salduero! Gracias a el patrocinador principal de esta gala, Iberdrola, y a los colaboradores BBVA, Bodegas Arzuaga Navarro, la Fundación Regional de Municipios y Provincias y Milar, porque ellos han hecho posible que se llevara a cabo esta fantástica gran final. Así que el aplauso fuerte también para ellos.
Y ahora ya, decirles que muchas cosas podríamos haberles dicho de nuestros pueblos y que si hoy ha quedado claro aquí ante todo es que tenemos una belleza extraordinaria en Castilla y León y tenemos que conservarla, ¿eh? Eso es, así que desde aquí nosotros solamente podemos darle las gracias. Para nosotros ha sido un verdadero placer haber estado aquí esta noche con todos ustedes. Así que, por mi parte, muy buenas noches y disfruten mucho y háganlo con la familia. Claro, eso es verdad. ¡Disfruten! Nada, nada. Un beso. Un beso muy fuerte. ¡Adiós! Aunque creo. ¡Enhorabuena!